Muy buenas, parceros de RetroStreamers. Estamos aquí un viernes más, un viernes fantástico más, para jugar a Might and Magic 6. Y bueno, ya Castillo Álamos lo limpié completamente, me costó lo mío. Estuve un montón de rato para limpiar todo el castillo, como podéis ver. Está todo completamente descubierto. Y al final llegué aquí. Voy a coger el cristal y ahora os explico. Cogemos el cristal de memoria beta. Bueno, también salí para vender cosas, reordenar cosas y demás. Básicamente... mira, por aquí no vine. Anda. Esto no lo sabía. No sabía que se podía venir por aquí. Bueno, pues yo lo que hice fue llegar ahí abajo y usar salto. Y aquí te mandaban... Te pedían un código en la entrada, que el código lo ibas sacando de los árboles. Ahora mismo no recuerdo exactamente qué código era, pero podías sacarlo de los árboles. Mira. Así que por ahí se subía. Bueno, pues bueno, yo llegué por aquí simplemente. Y aquí usé salto y llegué. El hechizo salto, el del aire. Este. Y llegué. Bueno, pues esto ya nos lo hemos pasado. Ya toda la zona, veis cómo está todo, absolutamente todo limpio. Bueno, vamos a usar Ojo del Mago. Se me ha dejado algo de recoger, pero bueno, está toda la zona limpia. La verdad es que me costó bastante. O sea, costó bastante el hecho de decir... Me faltan cosas. Bueno, aquí si entro vuelven a aparecer malos, así que no voy a entrar. He entrado antes probando. Toda esta zona estaba llena hasta arriba de magos. Total, para venir para aquí. Y bueno. Bueno, pero básicamente eso. Ya tenemos el cristal. Entonces nos vamos para Freehaven. Freehaven, volar. Y nos vamos para allí. No. Para allí. Sí, para allí. Vale. Pues eso, vamos a ver el... Aquí. Al oráculo. Creo que está todo encendido. Vale, me da que no. Me da que están todas las luces apagadas. Encendido, todos los sistemas funcionando. Bueno, pues por fin cogemos y ya activamos al oráculo. Que el que nos faltaba era este, el del fuego. Sí, los bugs de iluminación son interesantes en este juego. Y ya está, 100.000 de experiencia. Que lo que haremos será subir de nivel ahora, a ver qué nos dice el oráculo. Ahora creo que nos mandaba a Dragon Sun. Si no lo recuerdo mal, creo que nos mandaba a Dragon Sun. Bueno, entramos en la sala, aquí, todo tierra y demás. Te he estado esperando. Bueno, soy Melian, guardián de Enroth. Gracias por reponer mis módulos de memoria. Archibald se los llevó de aquí cuando me negué a ayudarle en su lucha por la sucesión. Qué malvado este Archibald. Has llegado en el momento oportuno. Los Krigan han invadido nuestro mundo. Los Krigan creo que son los diablos, estos. No me hagáis mucho caso, pero creo que son los diablos. Y debes intentar detenerles. Desafortunadamente, los intentos de Archibald de sacarme información me han dañado lo suficiente para que ahora no te pueda ayudar directamente. Ahora solo te puedo dar consejos. Qué bien, gracias Archibald, por todo. Aunque la mayor parte de los Krigan pueden matarse con armas y hechizos normales, los guardias especiales y los reproductores de alto nivel tienen una piel más dura y defensas naturales que les protegen de todo salvo de armas muy poderosas. En el centro de control planetario que tengo debajo de mí están las armas y las armaduras que necesitarás para sobrevivir al combate con el enemigo. Mis órdenes, sin embargo, solo permiten pasar a las personas que tengan un cubo de control. Mis instrumentos me indican que el único cubo de control que queda en Enroth se puede encontrar en algún lugar subterráneo de Dragon Sand. Vale, pues nos han quitado las misiones aquellas. Esta no se va a poder ir, la del huevo de orfebrería del castillo Crispir, porque hay un bug. Pero bueno, esta de aquí la vamos a hacer ahora. Recuperar el cubo de control de la tumba de Barn en Dragon Sun y volver al oráculo debajo del Alto Consejo. Justo, Dragon Sun. Vale.
No nos han dado nada, no. Vale, pues lo que vamos a hacer es ir a Dragonsand. Se sale por... Me he perdido, por aquí. Bueno, podría usar el transporte de la... De hecho, lo voy a usar. Lo voy a usar, pero lo voy a usar a New Sorpirgal. Y nos vamos a ver qué hora es. 2 p.m. A ver. Pues esperamos. ¿Necesita viajar? Hasta Castle Ironfish. Bueno, Castle Ironfish. Vale. ¿Necesita viajar? No. Yo aquí venía para ir a la... A la taberna que se encuentra aquí. Creo que es esta taberna la buena. Vamos a ver primero en esta de aquí, a ver... Es más que nada para coger raciones de estas. De los alimentos. Para poder dormir dentro de la... cueva y demás. Bueno, para 20 días. Vamos para allí. La cosa es ahora... A ver si recuerdo más o menos. Voy a tirar por aquí, sí. Vale, la cosa será que no sé exactamente qué me puedo encontrar allí dentro. Si no recuerdo mal, creo que eran genios y luego otros que son guardianes o algo así. Que son como si fueran egipcios. Me van a partir la cara. O sea, lo tengo más claro que el agua que me van a partir la cara. Pero hay que ir para allí. Para 10 días, pues no. Igual lanzar esto para... Es que necesitamos más. O sea... Para Mist, a lo mejor... No sé... Bueno, aquí en Mist lo que vamos a hacer es esto. Cerrado. 6 a.m., 6 p.m., una hora... Has vuelto para otra vez. Vale, no me dejan subir de nivel aquí. ¿Podemos echarte una mano? Vamos a donar, que así nos dan esto. No. No sé dónde está la taberna. Estoy buscando la taberna realmente. Aquí. Perfecto, para 12 días. Pues nada, nos iremos a Dragonsand. Dragonsand está al sur de Blackshire, así que nos venimos aquí. Para 30 días, bueno, es algo más. Y nos vamos para el sur, que el sur está para allá. Bueno, pues eso, vamos a entrar allí. No sé exactamente si no nos reventarán. Antes de nada, aquí puedo comprar hechizos de la luz, creo. Esta no sé si es la... La de la luz, de 10 a.m. Ah, bueno. Comprar hechizos para este. Paralizar. Bueno, pero los vas a comprar tú. Sí, vas a comprar paralizar. Hora de poder. Disipar magia. Lento. Destruir no muertos. Y ya está. Y si esperamos hasta el alba... Cerrado. No, no os han repuesto. Vale. Porque este será hasta las 6 de la mañana o así. 10 p.m. a 2 a.m. Ahora... A ver. Armagedón. Aliento de dragón. Este sí que hay que comprarlo. Rayo menguante también. Rayo de luna. Es el problema es que es solo en exteriores. Es como el rayo del sol. Nube tóxica. Y hechizo masivo. Vale. Vamos a ver. Rayo de luna. Nube tóxica. Vale. Hechizo masivo. Sí. Vale. Rayo menguante. Aliento de dragón. Destruir no muertos. Sí. Simplemente se los... Se los hago aprender a Eustaquia. Sí. Más que nada porque es la que tiene mayor nivel. Y así pues... Mejor. O sea, aliento de dragón. Y tú te vas a poner... Pues, nube tóxica. Crea una nube de gases. Y durará hasta que algo se tropiece con ella. Vale. Hay que saber exactamente luz de oscuridad. Vale, pues vamos a subir aquí hasta el 11. ¿Qué tal? Vale. Vale, maestro del uso con mazo. Bueno, pues hemos subido así sin saberlo.
Nikolai, enanos. Nada. ¿Qué tal? Nada. Hola. Porque... ¡Guau! Curar 300. Vive mucho y prospera. Vamos a volar. Aquí, bueno, va a haber bichos, pero nos dan igual. O sea, vamos a pasar de largo de ellos y nos vamos para allá. No me saldrá el nombre ahora. Para Dragon Sun. Tengo la cabeza, la tengo ahora mismo como para echar cohetes. Yep. Paradise Valley, no. No quiero ir a Paradise Valley. No sé exactamente dónde estoy. Vale. Hay que ir para allá. A Dragon Sun. 5 días. Y aquí hay dragones por todos los lados. Vale, perfecto. Primero nos rompen la chaqueta y eso. La chaqueta, la capa. Vale, lo primero que vamos a hacer es sacar... Bueno, mira, aquí está. Perfecto. Lo primero que vamos a hacer es sacar la... O sea, poner una baliza de Lloyd para poder volver en cualquier momento. Aquí. ¿Dónde nos hemos metido? Pues... Castillo Álamos. Vale. Oh. Vale. Pues aquí estamos. Tú vas a lanzar Ojo del Mago... Tu luz de antorcha, porque sí. Y vamos a ver. Vale, ahí hay... Sí, justo, de Fritz y genios. A los genios con fuego te los cargabas bastante bien. A los Fritz no me acuerdo. Vale. Vamos a jugar así. No. No. Vale, aliento de dragón 174. Vale, está bien. Tú llevas puño volador, que no les hace nada. Tú llevarás también puño volador, así que... Nube tóxica, a ver. 21 puntos. Bueno, y gasta... Son... 30 puntos, vale. Bueno. No está mal. ¿Y se quedan aquí? Vale, los podemos coger. No dan nada. No todos dan algo, supongo. O sea, no dan oro, eso seguro. Aquí hay más, un Dijin. Buah, estos son más fuertes. A ver si viene para aquí. Vale, nos da con fuego. Eso sí que no quiere hacerle nada. 99 puntos. Esa no sé lo que lleva. 94. Igual con agua va mejor la cosa. Igual con agua nos va mejor la cosa. A ver. Sí. Bueno, aliento de dragón es bastante poderoso. Ahí. Y ahí, buah, aliento de dragón. Lo que pasa que se bebe el maná, vamos. Bueno, ya está, no voy a atacar con aliento de dragón ahí. Ahí, se ha ido. Vale. Una capa. Una capa que llevas tú. ¿Qué vas a ver? Capa 9, 9 de armadura y 23 de resistencia eléctrica. Pues te la vas a cambiar por esa. Bueno, dentro de... Ahora lo recuerdo ahora. Encontré la carta Garrick. Simplemente es que eso, que haga lo posible por que en el Castillo Álamos consiga todo. Y se la da Archival. A ver. Ahora, cuando limpie esto, haré un breve resumen de lo que hemos hecho hasta ahora, de más o menos la historia. Que me lo pidieron el otro día y así, pues... Vale, esta está completamente rota, ¿no? ¿O qué? ¿No? ¿Está bien? Pues no entiendo... Bueno, sí, podéis ver que tengo un montón de puntos de habilidad. En este no, porque los he gastado para luz, o sea, para oscuridad. Pero tengo un montón de puntos de habilidad que estoy guardando para cuando encontremos
las armas antiguas. Que ya las veréis. Vale. Hay que rezar porque no nos den. De momento pegan ahí los hechizos. Vale. Vale, sí, ya. Ha sido una putada lo del aliento de dragón. Buah. Vale, lo han dormido. No pasa nada. Una armadura de cuero. Bueno. Lo vamos a pasar medianamente mal, yo creo, aquí en este templo. Pero bueno, yo qué sé, es lo que toca en estos... En este punto del juego. Nada. Están ahí los dos. Buah, pues la nube tóxica. En el agua había algo así parecido, ¿no? Rayo de ácido, spray de veneno, vale. No, pero... Este tiene miedo, así que tú lo que vas a hacer es despertar y tú te vas a quitar a ti mismo el miedo. Bueno, aun con todo nos queda el curar este de nuestra acompañante. Buah. Menuda liada, ¿eh? O sea, son... Bueno, hay uno que se va. Vale, ha atacado al que no tenía que atacar. Vamos. 24, le quedan 7. Pero muere, ¿eh? Ahora. Bueno, pues ahora hago el resumen ese. Va a haber... No lo sé. Una armadura de malla. Clase de armadura 17. Y 26. No, esta es mejor. Ajá. Wow, 24, 10 puntos de aguante. Regeneración de puntos de aguante con el tiempo. Clase de armadura y... Clase de armadura 18. Pues tú vas a cambiar. Y ahora regeneras puntos de aguante. Vale, para aquí parece que no hay nada. ¿Tú vas a lanzar? No, de momento no. De hecho, vas a despertarlos. A ver, con mucho cuidado logras descifrar el mensaje de los jeroglíficos. Aunque la travesía del vacío será un largo y arduo viaje, la tierra que encontrarás al final será dulce. Y no estará estropeada, no estará estropeado ni por los antiguos habitantes ni por el enemigo. Puedes contar con que los hijos de tus hijos vivirán en un mundo perfecto en el cual no hay ni guerra, ni hambre, ni miedo. Recuerda, tu sagrado deber de cuidar de la nave en su largo viaje y asegurarte de que llegues sana y salva a la tierra prometida. Cuida bien del guardián y manténlo lejos del barco para que no se pierdan ambos en un solo accidente. Vale. Primer jeroglífico, recuerdo que había varios. Y bueno, vamos, de momento vamos a salvar. Y todos tienen miedo. A ver, este tiene que quitar. Es que no tiene nada de aquí de la mente. Pues vamos a quitar miedo. ¿Tú tienes algo de la mente? Quitar miedo. No ha servido de nada. Vale. Es que ahí a la vuelta de la esquina seguro que hay malos. O sea, por eso estoy esperando aquí detrás. Vale, salvamos y tiramos para adelante. Lo sabía. Bueno. Vamos a ver. Tú vas a lanzar... flecha del espíritu. No, no hace nada.
So... Mm... 80, es que no tengo tanto. No hay puntos ya. 5 de daño, bueno. A este sí que si le tiro incinerar, 139. No, no lo voy a tirar, bueno, aparte de que no tengo... No sé por qué le he tirado ese. Creía que llevaba el incinerar. Vale, ya está. Bueno, hay que tener cuidado porque aquí hay más. Vale, lo que podemos hacer es esto. Mirar para arriba. El problema es que duermen. Duermen, atontan y esas cosas. Y claro, ya no es el hecho de que... Vale, ya está. Estos son los que decía. Defensores de Barn. Bueno, vamos a ver. Parece ser que nos los cargamos mejor que a los otros, sí. Y además dan oro. Perfecto. Un martillo. Oh, qué chulo. Martillo sagrado. Vale, vamos a salvar. Y... ¿Ahí hay alguien? ¿O está...? Vale, de estar en otro plano. Sí, estará en otro plano de esos. He tirado... Sí, creo que sí que lo he tirado. Espero que sí, de hecho. Vale, hay un... Un defensor. Que lo que deberíamos haber hecho era lanzarnos protecciones. 15, 33, 16, 23, vale. Bueno, va... Nos va a costar un poquito, pero nos lo vamos a cargar bien. Bueno, ese hechizo es como lo de... Aquello de los seguidores de Ba. Que no eran gran cosa. ¿Estará ahí? Sí, está ahí. Vale, bueno. Voy a ir en esta cueva, en esta dungeon, voy a ir... En plan tranquilo y demás. Si hace falta... Que veo que se hace muy, muy tedioso y demás. El siguiente capítulo lo cortaré. Haré como en este último. Me pasaré yo la cueva por mi lado y os lo enseñaré después. Bueno, aquí hay otro jeroglífico. Con mucho cuidado logras descifrar el mensaje de los jeroglíficos. Mezclados con diagramas de los diablos. Recordad nuestro enemigo, niños, y nunca subestiméis el peligro que representan. Aunque nunca veáis uno durante vuestro viaje, debéis estar siempre vigilantes contra una invasión del vacío. Una vez que termine el viaje, tan poderosos que ni os lo podéis imaginar, el enemigo es, no obstante, vulnerable después de una travesía. No me he enterado de nada, creo que lo he leído fatal, así que voy a volver a leerlo. Recordad nuestro enemigo, niños, y nunca subestiméis el peligro que representan. Aunque nunca veáis uno durante nuestro viaje, debéis estar siempre vigilantes contra una invasión del vacío una vez que termine el viaje. Tan poderosos que ni os podéis imaginar, el enemigo es, no obstante, vulnerable después de una travesía, puesto que son pocos y sus defensas son débiles. Utilizad las armas de energía que hay a bordo de la nave para derrotarles, y nunca, nunca, atacad al enemigo con armas inferiores, o moriréis seguro. Sí, las armas antiguas son esas armas que ahora dicen que son de energía. Y básicamente... son... Ahora las veréis. Son las armas esas de energía que nos vamos a empezar a encontrar aquí. Y daremos un salto de calidad bastante grande. O sea, cuando las tengamos... Buah, los Efrit son duros. Vale, no puedo. El único que le queda magia es... Ah, no, ya está. Bien.
Vale, ha aparecido otro por ahí detrás. No le puede quedar mucho a este, 91. Vale, vale, vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver, porque no sé si es que han roto algo. Vale, si esta sí que tiene roto eso, pero... Vale. Curar grupo. Lo reparamos. Ahí hay uno y aquí hay otro. Vamos a ir a por este, pero en plan... En plan a saco iba a decir. Pero ahora nos ha aparecido el otro por detrás también. Y es un poco roñas esto, porque es que... Ya están con miedo quitas menos daño. Fallas más golpes, creo, realmente. No es que quites menos, es que fallas más. Las tiradas de lo que serían del daño son menores y... Es un poco... Vale, sigue vivo ahí. Hay que darle a él. 16. ¿Qué? ¿Por qué no muere? ¿8? Vale. Bueno, 35. O no dan o se pasan. Es como... Bueno, a ver... Estamos quitando 50 puntos de daño, 23. La cosa es que con las armas antiguas de energía los vamos a matar, vamos, echando leches. A ver, a ver. Vale. Ya está en verde. Aquí y nos vamos para aquí arriba a ver qué hay. Nos vamos para aquí arriba y esperemos que en ese cuadradito de aquí no nos salgan más. Vale, no. Eran solo estos los que había. No hemos encontrado nada. Vamos a esperar hasta el alba. Y salvar. Vale, curar grupo. Vamos a dormir. Vamos a volver a salvar. Tú vas a lanzar Ojo del Mago. Y tú vas a lanzar Luz de Antorcha. Y seguimos. No lo sé. Buah. Hombre, lo que encontramos... 36, velocidad 21. Es que... Los puntos de aguante son los puntos de aguante. Y este tiene clase de armadura. ¿Le daré? Sí, perfecto. Al darle yo creo que vendrá para aquí. Bueno, y si no quiere venir y se quiere quedar ahí, pues tampoco... Se lo tendremos en cuenta. Vale, sí, ya. Bueno, aún no nos da. No le he dado con ninguno. Ala, primer dormido. Vale. Vale. Vale, creo que lo que no puedo hacer es apretar a la A porque con la A se supone que dispara al más cercano. Cuando clicas en la letra A. Disparas flechas, es el daño físico, más, pero al más cercano. Entonces ahora sí, pero antes no. Y esa me la voy a comer con patatas. ¿Le da? 68, bueno, está bien. Ese no le hace nada, claro. Bueno, se ha metido para ahí adentro, está bien. Si hay alguien por ahí, le dará. No. Bueno, le quedan 13 de vida. Ya está. Vamos a seguir. Aquí supongo que habrá más. Aun con todo, han subido ya algunos, entonces... Resistencia eléctrica. Vale, sí, de hecho... Día de protección. Que las protecciones eléctricas nos van a venir bastante bien. Bueno, así con paciencia, como dicen, con paciencia y saliva, pues la historia del elefante y la hormiga, pues con paciencia nos pasaremos esto. Un amuleto de fuerza 9. Ven aquí, centinela. No. No.
Vale, estos son bastante más flojitos que los otros, creo. Les quitamos menos daño por eso. Quitamos menos puntos de vida. Pero... ¡Ey! Una llave. Una llave de la puerta trasera. ¿Cómo les gusta lo de entrar por atrás? Vale. Hay demasiados. Demasiados. Vamos a ver si con luz prismática les hacemos daño. No, no les hemos quitado prácticamente nada. Así que vamos a lanzar eso y vamos a ver si con infierno les hace algo. Nada, no les quita prácticamente nada. Así que vamos a atacar. Nos están dando para el pelo, o me lo parece a mí. Vale. Ese. Mierda, me he equivocado. Vale. Esto es lo que necesitaba. Eso. Tú sí que vas a lanzar eso. El genio se está muerto prácticamente, ¿no? Nada. Y tú vas a lanzar incinerar. Vale. Eso. Uf. Ha sido un pelín locura el meternos así sin más. Otro, bien. Y bien. Ese está muerto. Esta bola nos la vamos a comer. O sea, tienen nuestro nombre puesto en el otro lado. Le damos. Mierda, justo al Efrit, al que no le damos. A ese hay que darle con esto. A ese hay que darle con agua. O con la nube tóxica. Vale. Bueno, ya este nos lo cargamos así simplemente. Así por sin turnos. Y... Vale. Una armadura de malla. Bueno, la verdad es que nos estamos poniendo más 10 en las 7 cifras. 24 puntos de aguante o más 10 en las 7 cifras. Pues... Vamos a poner más 10 en las 7 cifras porque más 10 es 10 en estas 7 cifras. Así que nos quedamos con el más 10. Vale, vamos a guardar. Vamos a curar el grupo. Salvamos. Y lo iremos dejando por aquí en breves. O sea, vamos a mirar para aquí a ver qué hay. Y lo de la puerta trasera, si está por aquí. Vale. Gigantesca la pirámide. Y por aquí recuerdo que te perseguían todos esos. Mira, ahí hay más. Vale. Pues bueno, después de no habernos pasado prácticamente nada, porque nos hemos pasado solo el inicio. A ver, prácticamente nada. Es un trocito. Lo dejaremos por aquí. Y en el siguiente capítulo empezaremos recuperados y demás. Iré a vender estas cosas para poder ir cogiendo más. Lo que voy a hacer es encantar objeto. ¿Ya estaba encantada? Ah, es un artefacto, vale. Eso, lo dejaremos por aquí. A ver ahora, baliza de Joy. Estamos en Tomb of Barn, vale. Entonces, pues, como ya tenemos eso, voy a dejarlo aquí, realmente. Voy a dejarlo aquí. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Ya la semana que viene, el viernes que viene, más Might and Magic. Ya sabéis, por aquí por esta zona no hay nada. Ya sabéis, like favoritos, un comentario. Nos haría muy felices que nos compartierais con vuestros amigos, Facebook y demás. También tenemos Twitter, que es @retrostreamer. Lo podréis ver luego en la cola del vídeo. También tenemos Facebook, que es la página Retro Streamers.
Y nada, eso ha sido todo por hoy. Sed felices, pasad buen fin de semana y nos vemos el viernes que viene con más Might and Magic. Un abrazo.